plaga de la gripe. Esta la piñata que le está haciendo es un unicornio. ¿Qué estás haciendo, Camila? Guys, ¿cómo están? Morning, guys. Bendiciones a todos, ¿cómo están? Hoy es domingo y nos ha llegado la plaga de la gripe 1, 2 y 3. Estamos enfermos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos para la iglesia ahorita a contagiarlos a todos. Creo que sí. No, pero estamos tomando medicina, así que ya tenemos varios días desde, bueno, yo creo que Ale empezó con tos, de ahí seguí yo con tos, de ahí Camila, de ahí me bajó a mí la gripe, de ahí se la pasé a Ale, y así hemos estado. Hemos estado rotando la enfermedad. Ya, yeah, que hay también otra persona en la casa está enferma, pero ¿qué se va a hacer? Ahora es domingo, como les repito, vamos para la iglesia, vamos justo a tiempo porque empieza a las 12 y ya son las 11:51. Y es otro día opaco. Otro día opaco, de repente sale el sol y de repente se esconde. No se queda mucho tiempo el sol afuera y está bien frío. O sea, ha bajado la temperatura, pero bueno, anyway, lo vemos en un segundo. Totalmente frío. I don't know. Estaba exagerado. Yo no me traje jaque porque cuando estábamos adentro en la casa no sentí tan frío. Obviamente hay calefacción. Pero no, es que sí, ha bajado la temperatura drásticamente. Estamos como quizás, o sea, a unos 30, pero quizás se va a sentir como a unos 20. Porque sí está frío. Y miren él, miren, sin jaque, sin nada. Y está enfermo. Porque no estaba frío. Como no, no, está bien frío, bien, bien helado se ha puesto. Camilita ya lleva sueño. Pues Camila quiere una dona y yo no sé si aquí, aquí está el 7-Eleven, aquí está el 7-Eleven, pero yo no estoy seguro si 7-Eleven vende en donuts. En la rosadita. Yo sé que hay un Dunkin Donuts al otro lado, pero queremos llegar a la casa. Voy a chequear rapidito a ver si hay una dona aquí. Voy a ver si hay donuts aquí, guys, vamos. Rapidito. Oh, yes, aquí están. Misión cumplida, you guys. Solo vale 99 centavos. Llorando Camilita porque la había dejado. Está tan frío, 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 frío. Está exageradamente frío. Ok, ya llegamos a la casa de la iglesia. Ustedes ya saben cómo estoy yo. Yo me cambio, nomás llegué porque es de mal, yo no puedo andar así en la casa. Pero les quería enseñar a ustedes lo que me había puesto para mío, que me puse para la iglesia. So me puse esta chaqueta, que es como una blazer, así como negrita. Y abajo me puse esta camiseta que la compré en Aeropostale. Y abajo de esa me puse otra porque es muy transparente. Me puse estos zapatitos que ya tenía tiempo de no ponérmelos. Me los compré en Forever 21 hace como unos... Pero anyway, voy a cambiarme y vamos a ir ahí abajo a ver qué almorzamos. Cebollita rica que nos vamos a comer con cilantro y sal, limoncito. Y aquí está la carnita. Arrocito, chorizo, y vamos a ver si almorzamos. Así que por hecho, si están comiendo. Alright guys, comimos y vamos con mi mami al Dollar Tree, que quiere ir a comprar como unas pegas para, porque le está haciendo la piñata a Camilita. Alex se queda con Camilita y nosotros ya vamos a regresar. Y gracias a Dios tengo DJ de que ya no me dan nada de raques y hemos estado bien. Así que vamos a ver si vamos a comprar eso. Creo que solo eso vamos a comprar. Y lo vemos, tal vez lo vemos allá. Vamos a ver. Si no es que vamos a entrar por salir. Vamos a la casa y look, está saliendo el sol.
O sea, no está saliendo, pero sale y se mete, ese estado todo el día. Como las 5, las 4 y media, y Camilita creo que despierta como las 5 de la tarde. Oh, le voy a enseñar la piñata que está haciendo, mamá. Aquí está la piñata que le está haciendo, es un unicornio, aún le faltan los cachos, el cuerno, whatever, y las... Y dice que no es la cola, pero que le falta arreglar. Y fuimos a comprar más de esto. Y así le está quedando el piñata a mi mamá. Así que, lo vemos en un segundo. Venimos a Walmart a buscar unos pull-ups para Camila. Ahora no sé si lo estoy viendo. Y resulta que no encontramos absolutamente ni uno. So, tenemos que ir a otro Walmart. Y miren a Camila. Camila no se quiso venir sin quitarse su vestido. Ella anda con su vestido puesto y nadie se lo ha hecho quitar. Y quería traerse los zapatos de tacón también. Mila, ¿quiero ver tu vestido? Oh, me... Y a la par teníamos el Stop and Shop y no lo habíamos fijado. Solo venimos para este Stop and Shop a buscar todo. No me digan que tampoco van a tener lo que valen en Walmart. Lo mismo, ¿eh? Y Camilita anda jugando ahí. Miren las colitas donde las anda. Hasta aquí abajo. Right, guys. So, venimos a Chuck E. Cheese y le vamos a poner Add Points to Play Card aquí. Voy a ponerle $5. The please tap card below while it says tap card. Okay. Tap card. Here. Okay. Ahí. Cash. Le vamos a poner los $5 porque ya gastamos. Ya lleva aquí Camilita sus tickets. Agárrala, mamo. Dale ahí. Oh, dale, mamo. Oh my God, estamos. Ya viene Chucky. Ya viene mamón. Allá va a salir, you guys. Allá. ¿Qué estás haciendo, Camila? Lavando los trastes. Oh, ok. ¿Lavando los trastes? Sí. Oh, qué bonito como los lavas, mamá. ¿Y quién te enseñó a lavar los trastes? Camila. Oh, Camila, ¿usted sola se enseñó? No, cuchillo no, no toque cuchillo. No, los cuchillos no los toque, mamá. Ajá. Dice que está lavando los trastes. Hi guys, ya regresamos. Oh, estás haciendo sopa. Bueno, ¿qué estás haciendo? Pues lavando los trastes o haciendo sopa. Trastes. Oh, lavando los trastes. Vaya, sí. Oh, qué bien. ¿Qué, don Alex? Your food is ready. ¿Le estás ya ayudando a mami? Ayudando a mami, dice. Mamá, ¿vamos a comer? No, mami. Right, you guys, ya venimos de Chuck E. Cheese. Estamos con Camilita, de repente fue a traer su sillita rosada y dijo que estaba lavando. Anyway, lo voy a dejar porque vamos a ir a comer. Guys, ya me bañé. Don Alexander ya está listo en la cama. Y lo vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Dormir. ¿No vamos a dormir? Sí. Ay, la bicha. You guys, estamos viendo The Oscars. Ya no vamos a dormir. Porque Don Alex tiene que trabajar mañana. Miren, todavía tengo rojo, ¿no? Pues seguí con tu ojo rojo. Pues será bueno. Andar al doctor, mamá. No, pero ahora ya lo tengo mejor, miren. Sí, ya está, ya le estaba poniendo antibióticos. Está rojo. Ayer estaba rojo. Oh my gosh, ya no lo aguantaba. Estaba rojo hasta abajo y le salía. ¿Qué tipo de infección tenía? Yo creo que era. Yo nunca, honestamente, yo nunca he padecido de los ojos. No, yo no. Pero ayer, bien raro que. Es que yo nomás lo vi ayer que disfrutó. Yo le vi algo raro en el ojo. Entonces, rápido. Buscamos que. Oh, no. Sí, entonces ya está con antibióticos en el ojo. Y gracias a Dios le está cayendo muy bien porque ya ahora no, pero estaba chiquitito el ojo, a mí estaba hinchado y rojo y tenía un montón de chele. Ah, me salía mucho líquido. Uh-huh. A cada ratito, pero yo le decía que como pus. Ajá, como bien pus. Feo, bien como feo, parecía mocos. Yeah. El miedo de él era que le fuera a dar a la niña, but gracias a Dios, no le ha dado. Y, o sea, estamos bien cuidadosos también, está lavándose las manos, a la niña también la estamos cuidando bien, pero ya le está quitando con el antibiótico que se está poniendo y pastillas también, así que creo que va a estar mejor, ya se ve mejor en un día.
Anyway, creo que nosotros nos vamos a despedir por este vlog y darle muchas gracias a ustedes porque nos acompañaron. Si vieron hasta aquí, déjenos un like, así, el emoji del like en los comentarios si vieron hasta acá. Emoji. 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 Que reciban de mí siempre mucho amor y mucha paz. Okay. Ya, yeah, muchas gracias a todos ustedes por todos los cariños y oraciones que han estado mandando. Muchísimas gracias. Mami, yes. Mami, hace pipi. Okay, wow, mira, 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 estaba con los abuelos. ¿Qué estás haciendo, mamá? Nadie, mamá. Vamos a hacer pedazo de este. Vamos, yo sé que no es vestido. Mejor no lo digo. Los queremos mucho, amigos. Ya. Yeah. Anyway, los queremos mucho. Muchas gracias por todo el apoyo. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y picar esa campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos cada vez que subamos. Y síganos en nuestras redes sociales. Y no, que estaba pensando, Ale. No. Que deberíamos de abrir a Camila un Instagram. Oh, sería bueno. Y a Don Alex también. Lo sé. Ponerle Don Alex. Hey, si les gusta la idea, déjenos saber en los comentarios. Oh, no, mejor. Mejor les dejo aquí arriba un, ¿cómo se dice? Un poll, una, no un poste, un, ay, ¿cómo se llama? Esas cositas donde ustedes pueden votar, ¿sí o no? Oh, sí. Right? Si les gusta la idea de que Don Alex tenga su propio Instagram y Camilita tenga su propio Instagram, voten arriba. Y les diremos los resultados por Facebook. Y si no lo siguen en Facebook, hasta el miércoles que volvemos a ver. Los monsters coming. Pero bueno, Don Alex. ¿Qué va a subir ahí? ¿Ah? ¿Mi Instagram? Así me va a subir una foto hoy. Yeah. Don Alex y Camilita. Anyway, creo que ya hablamos mucho por esta noche. Así que esperamos que tengan un feliz inicio de semana. Yo ya estoy mucho mejor y cero medicamentos. Gracias a Dios. Porque muchos comentarios decían de que no era posible, but he estado muy bien. Muy bien, ¿verdad, Alex? Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, la fe, you guys, la fe. ya, yeah, me he sentido de maravilla. Así que. Coming. See you guys. Recoja esto, los amarillos, recójanlo. Ok. Tenemos.